un tesoro. Y es cierto, los que tenemos la inmensa fortuna de disfrutar de nuestros amigos somos inmensamente ricos, porque la amistad sincera es una de las cosas más lindas que existen. Los amigos de verdad lo dan todo, de forma desinteresada, sin preguntar, sin exigir. Están ahí siempre que lo necesitamos, ofreciéndonos un abrazo, jugando y celebrando con nosotros nuestros triunfos y alegrías. En ocasiones puede pasar tiempo sin que hablemos o mantengamos una reunión, pero sabemos que ellos están ahí, que la amistad y el cariño perduran. Siempre valoren su amistad, porque una de las cosas mejores en la vida. La amicizia non è vedersi tutti i giorni, ma volersi bene tutti i giorni, con la certezza di esserci sempre. Hola chicos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿no? Y de verdad quería pedir disculpas por no haber subido videos y contenido para ustedes en esos tiempos. He tenido muchos problemas y de verdad espero que me entiendan. Ante todo, de explicarles lo que acaban de ver, les pido por favor, que vayan a seguirme en Instagram. Vayan a dar like a ese video si les gustó y compartirlo con sus amigos. Acá abajo dejaré todas mis redes sociales. Y también, si quieren, dejaré la de mi hermanito, la que salió en el video, y también de mi pata, que ahorita les explico quién es. Les quería decir que yo vivo acá en Perú hace 4 años o más, 4 años y medio, porque yo nací y viví en Italia. Y entonces, naciendo allá y haber vivido tantos años allá, es obvio que me hago amigos. Y entonces, viviendo allá, obviamente he pasado mi infancia, he pasado mi preadolescencia y muchas cosas, y muchísimos amigos. Y les explico, el chico que ve en el video, él vino acá a Perú a visitarme a mí. Un chico de nuestra edad que haga eso por una amistad es algo que uno tiene que valorar muchísimo. Y es por eso que estoy acá haciendo un video, para hacerle ver todo el momento bonito que hemos pasado y agradecerlo también, diciéndole muchísimas gracias por haber venido. Usted no se imagina lo feliz que estaba verlo, ni siquiera me pensé que era un sueño, de verdad, porque no haber visto un amigo después de 4 años, haber pasado muchísimas cosas, o sea, y tener la misma confianza que habían tenido, es algo hermoso, de verdad. Yo de verdad estoy muy feliz, estoy muy pero muy feliz también de todos mis amigos que están acá en Perú, que me han hecho mi familia, mis mejores amigos. De verdad, a ustedes les quiero mucho, de verdad, muchísimas gracias por haber pasado todo ese mes conmigo y mi amigo de Italia, momentos hermosos. De verdad, muchas gracias chicos, de verdad, aunque sean jodidos de mierda, los amo y de verdad, gracias por haber pasado muchas cosas. Y de verdad, gracias por haber pasado momentos hermosos todos juntos. Y por haberlo también, y también por haber pasado, y también por pasar momentos tristes, momentos de risa, y solo gracias a ustedes, le tengo que decir de verdad muchas gracias a ustedes, a mi hermano, a todos, que a mi amigo le gusta Perú y va a regresar acá muy pronto. Nosotros todos sabemos todo lo que hemos pasado con él, con todos juntos, hemos hecho cosas que nunca hemos hecho juntos, y de verdad quiero agradecerlos a todos. Y de verdad chicos, hasta acá nomás es el video, y de verdad espero que les haya gustado. Valoren siempre su amistad, porque es lo único que... Gracias a todos por haber estado ese mes conmigo y con él. Un abrazo.